Maestros, ¿cuál es el padre más horrible con el que han tenido que lidiar en una conferencia de padres y maestros? Tenía un estudiante en edad preescolar que se fijaba en sus compañeras de clase. Él señalaría a uno y la seguiría, luego la abrazaría y trataría de darle besos. Eran niños de tres años y odiarían eso. Así que, inevitablemente, la chica intentaría zafarse y él se enfadaría y empezaría a golpearla y arañarle la cara. Se metería en problemas, por supuesto, pero la semana siguiente tendría un nuevo objetivo. Su mamá estaba horrorizada y trataba de mantenerlo acorralado, pero él realmente no la respetaba en absoluto. Las únicas personas a las que realmente escuchaba eran los papás que asistían al programa con sus hijos. Fueron bastante comprensivos, ya que podían ver que el niño tenía problemas y sabían que estábamos tratando de que ingresara al programa de asesoramiento gratuito de nuestra agencia. Bueno, su actitud hacia las mujeres se hizo evidente una vez que su padre regresó del de la guerra. Cuando mi supervisor y yo nos reunimos con él, estaba orgulloso de lo que estaba haciendo su hijo. Dijo que demostraba que sabía lo que quería y su determinación para conseguirlo.